Saludos a todos. We're out here feeding the homeless. Andamos dando de comer a la gente que vive aquí en downtown. Los que ocupan, que no tienen dónde vivir. Salió todo con madre, chingo raza vino a hacer support. Les trajeron calcetines, suéteres, muchas cosas. Y también agradecido a la raza. Y en el último, en el segundo video que puse atrás, les dije que si quieren ayudar con un dólar, algo para ayudarles. Para los que ayudaron, se les agradece mucho. Y ojalá que ese dólar se les multiplique mucho y se les haga dos, tres o mil dólares, ¿me entiendes? Pero gracias por la ayuda. Y aquí andamos. Ahorita vamos a hacer un videito como estamos dando a la gente de comer, lo que hicimos. Y agradeció a toda la gente que nos ayudó. Appreciate everybody that helped out. If you'll come support these guys, the homeless. And we're out here right now, downtown Houston, next to the Minute Maid Park, helping out. And thank you. Thank you. So we came and fed them, and we paid them to pick up the trash we made. So they actually worked out pretty good for them. And because last year I think they told us it's, you know, we fed them, but after the aftermath was bad, there was trash all over. So this year we paid them to pick up trash. Yeah, we picked up 6-7 bags of trash. It looks clean. They will wrap it up right now. We will take off. Ya llegamos a Baytown, Texas otra vez, para atrás. Ya le dimos de comer a los homeless, acabó 220 platos de comida. 240 plates went out for homeless today. We're back at the shop. Thanks for everybody for coming through, the support. Everybody who sent $1, $2, appreciate it. The guys were happy. A lot of people brought clothes, socks, everything for them. So thank you. We did a good day today. It was a great day. It was a good feeling to do something like that. And I want to thank everybody that came and helped and support. Thank you, and let's shoot for the 20K. Let's get the 20K subscribers. And share, comment, whatever we got to do. Hey, hold on, Stoney. I'm recording, man. Oh, what's happening, man? I was recording, too. I pissed off the fucking... My boss Tony. All right, man, thanks. Ya estamos. Gracias, raza, por todo y por todos los que fueron a apoyar. Tuvo bueno el día ahora. Gracias. Now, we want to pick up the orange baby dually back on the
interior, sunroof. Y con IG, para que me le conecte bien las luces, porque como no era high country, le pusimos las LEDs y hace una, se hacen flicker, para que me las arregle el güey con madre. Otra batería. Sí, no, no, no. ¿Se oye bien o no? A ver si es cierto. Yo nomás vine por 2.8 y resulta que le metieron 4. Sundown. God damn. What the fuck? I wouldn't want to ride in this bitch. Why, Stone? You can't hear anyways. It don't matter if it's loud or not. Hey, that motherfucker gonna be like boom, boom, boom. Me le metió 4.8. Guacha, pues ponle aquí. Yo le pusieron Chevrolet en el cajón. ¿Le marcaron la signo de Chevrolet ayuda? Sí, güey. Es lo mismo que hice en la tailgate. Ya. Yeah. Lo mismo aquí. Que pusimos aquí. Ya, pero con Mario, güey. Sí, güey. A ver, súbele. Dice el negro que va a estar muy rezo, que no se va a querer subir. Sí. ¿Esto, güey? ¿Por el mismo? ¿Y está calito que se sentó el Vargas, mira? Fue más de lo que esperaba. Viene por 2.8 y le metieron 4. Y otro desmadre acá en el medio. Pero se ve mamalón, güey. ¿Verdad? No, sí, güey. Para la que tupe. Es lo que queríamos aprender, sorprender a Nico. So, ojalá y le haya gustado. Hicimos lo mejor. Fue más de lo que esperaba. Sí, fue mal. Y pues aquí estamos con el Freddy, Project Garage y el Vargas, para lo que ocupen. Se aventó el vato. Pinche jale mamalón. Se mira bien. Bien mamalón. Hola. Sigue, ¿verdad? Este camioncito viene. Sí, no, bien mamalón. Mi güey quedó mejor que lo pedal. No esperaba tanto, o sea, no. Nomás venía por los 8, güey. Pero. No mames, güey. Fueron por más pinches bocinillas, güey. Sí, güey. Es que dijimos, vamos a sorprender a Nito, vamos a ponerle algo. A ver si me le puedes poner un radio. No, no tanto, pero güey, nomás unas 6.8. 6.8, güey, a ver. Ay, tienes harto espacio atrás, mira, cajonzote. De volar. Te lo voy a traer, güey, ya para entrando el año lo voy a desmadrar la pitala. Sí, está bien. Lo voy a meter 26, güey. La 24, tengo unos 25 que lo voy a poner. Pero sí, güey, quiero, a veces sí quiero meter un sistema también, güey, ya me gustó ese pedo. Sí, güey, está. De toda buena cosa que tengo desde el. Sí, güey, que los dos, en 2003, 2004, que no tenía un sistema, que dejé de hacer sistemas de la troca mía. Yeah. Ya nomás era un redito acá. Algo como da cruce. Sí, güey, y ahora no mames, yo estoy viendo que tenías que traer 15, güey, para que subiera así antes, unos 12. Fíjate ahora como de todo el cambio. Sí, pues tío, le estaba platicando y pues le di la idea de meterle 4.8. Hicimos el cajón custom, todo custom, está porteado todo. Está cortado 37 Hz para que jale lo que es banda, lo que es, si quieres tener unas en rap de vez en cuando. ¿Y trae Epic Center o trae ese? Ahí está jalando, ahí está bien. Como quiera, en banda lo puedes usar gracias a lo que es Epic Center. El grupo es donde está la guitarra. Ahí trae el pinche Corey, güey, ahora sí el Corey. Para ver qué chulo es. No sé que si no trae mucho campo todavía, señor, pero hay lo que sea. Sí, vale, le estamos tirando. Una cajón, esta encontramos bastante espacio, por eso le pusimos las 4.8, y ahí donde está también la puedes abrir el asiento. O la del medio, la cajuela. Todo lo hicimos para que abrieras todo eso, que estuviera todo bien. Está bien. Poder, no, bien, no malón, güey. Gracias. Every time I come
strawberry coke or a grape coke. Always. That's all the damn time. I said every time we stop at the store, you gotta get them little Pringles. Well, guys, this is it for this video. Thanks for watching. Gracias por mirar el video. Hopefully next week I should have a little clip of Jerry's truck with the cab painted, rolling chassis, drop, and see what else we could do in a week. Thanks for everything. Thanks for watching. Let's I'm trying to hit that 20 before the year's over. So ahí aquí en la esquina y pues gracias. Gracias por mirar el video y pues ahí los guachamos para la otra. Gracias.